Hola, me llamo Rocío. Tengo 30 años. Soy de Cambil, un pueblo de Jaén. Tengo una enfermedad rara llamada poliposis adenomatosa familiar, o en sus siglas, PAF. Es una enfermedad que es un defecto genético que produce múltiples pólipos en el aparato digestivo. Estos pólipos con el tiempo se vuelven cancerosos. A mí me diagnosticaron la enfermedad con 18 años y me extirparon el colon porque tenía 3 tumores y me extirparon también la vesícula porque tenía pólipos. Esta enfermedad a mí me ha afectado al estómago, me ha afectado al duodeno, me ha afectado al colon, a los riñones, al hígado, a la papila, en los que tengo múltiples pólipos y en los riñones tengo quistes a consecuencia de la misma enfermedad. Tuve muchas complicaciones, muchas secuelas a raíz de la cirugía, pues yo he pasado 13 veces por quirófano en los 7 meses que estuve ingresada. Esta enfermedad no tiene ni cura ni tiene tratamiento. Simplemente lo único que nos pueden hacer a día de hoy es muchas revisiones, y en las revisiones ir quitándonos los pólipos que crecen más de la cuenta para evitar que se vuelvan cancerígenos. Es una enfermedad que no deja de avanzar, o sea que en sí es una enfermedad crónica, y tenemos alto riesgo constante de en cualquier momento desarrollar un tumor. No podemos llevar una vida normal porque por varios motivos y problemas que desencadenan nuestra enfermedad. Por ejemplo, nosotros tenemos alto riesgo de deshidratación. Porque nosotros al estar operados y habernos extirpado el colon, vamos varias veces, muchas veces al baño, más que una persona normal. La alimentación la hemos tenido que cambiar, sobre todo yo la he tenido que cambiar porque ciertos alimentos, ciertas comidas me provocaban fuertes dolores abdominales y náuseas. Y tenemos que estar lo más controlado posible para que la poliposis no nos provoque un cáncer. Por eso queremos pedir, por favor, que se invierta más en la investigación sobre esta enfermedad para intentar y encontrar una solución y evitar que la gente que tiene PAF y que no lo sabe, que se la detecten a tiempo. Estamos recogiendo firmas para llevarla al Congreso de los Diputados para invertir en la investigación y en la prevención de la poliposis y así ayudar a nuestros médicos para que tengan más medios para el seguimiento y detección precoz de la enfermedad. Espero que se puedan recoger las firmas suficientes y nos puedan ayudar. Muchas gracias y un saludo.